Buenos días, hoy otra vez a la calle. Bueno, voy aquí al lado, que hay mercado y me tengo que comprar unas camisetas de estas interiores, de calentitas, de color carne. Porque para esta Navidad tengo una camisa que se clarea un poquillo. Entonces me la compro de color carne y si encuentro, claro, si encuentro. Y así no se clarea nada y voy tranquila. Así que nada, han cambiado el mercado de día porque como es festivo y tal, pues lo cambian. Bueno, pues eso, que voy a mirarme la camiseta. Ya estoy en la calle, la verdad es que hace buen tiempo, yo me he abrigado porque yo soy muy friolera, pero la gente va bastante más desabrigada. Llevan las personas mayores van más abrigadas, lo estoy viendo desde aquí. Y los carteros van en manga de camisa con un chalequito. O sea que aquí cada uno lleva la temperatura y el frío a su manera. Pues nada, voy yendo para el mercadillo y a ver si os grabo un poquito, que parece ser que no hay, desde aquí lo que veo que no hay mucha gente. A ver, que igual ya se han ido para comprar y esas cosas, porque hoy sí que hay cola aquí en Valencia. Y claro, mientras los niños están en el cole, las madres suelen venir al mercado, pero son ya las 11 y algo, así que igual ya se han ido al mercado, ¿no? ¿Y han dejado el mercado? No lo sé. Esto es todo muy raro. Aquí a veces hay un mogollón de gente y otras veces no hay ni Dios. Vale, a pasear. Bueno, pues ya están todas las compras hechas. Al final pues le he comprado a José calzoncillos y calcetines, ya que vengo. Yo me he comprado la camiseta térmica que quería, en color carne, y ya está, y ya no voy a comprar nada más. Así que ya para casa, que estoy muy cansada, no sé por qué, pero estoy muy cansada. Supongo que, pues eso, que levantarte con las ansias de salir para comprar, porque tienes que ir al mercado, porque tienes que comprártelo. Porque después yo ya no sé si va a llover, si va a hacer tiempo. Y como me hace falta, pues porque en Navidad me quiero poner mi blusita, pues oye, hay que hacer el esfuerzo. Y ahora ya pues a casa a esperar a ver si viene José hoy. Que estaría bien que viniera, la verdad, porque no vamos a engañar. Y a pasar la noche juntos, a ver si hay suerte. Y mañana el día. Mañana está todo cerrado porque... Bueno, pues he vuelto del mercado, me he puesto a hacer cosas en casa y ahora me he sentado aquí. ¿Vosotros creéis que yo puedo trabajar? Mirad. Mirad quién aparece por aquí, por dentro de la chaqueta, ¿eh? Está ahí, enroscadilla. Ahí está, ahí le gusta estar. Y así no puedo trabajar porque, claro, hasta que encuentre su postura para dormirse, está ahí. Venga, vueltas, venga, vueltas. ¿Qué? Sí, sí, me da besitos porque la dejo estar aquí. Vale, venga. Ahí. Así hasta que encuentre ella su posturica. Que si se quedara ahí, pues mira, me calienta la barriguilla a mí, se queda ella ahí enroscada, dormidita, dormidita, hasta que encuentre la postura. Cuando encuentre la postura, se queda dormida y ahí se puede tirar horas. Luego me sale mal porque si yo me tengo que levantar, la tengo que mover, claro. Pero ahí está, ya está empezando ella... Ya empieza a estirarse ahí para como le gusta. Pues mirad, aún aparece por aquí, mirad. Alien, ¿no habéis visto la película Alien? Pues mira, yo tengo a mi propio Alien. Espérate, que se va a meter por la manga. Es que hasta que encuentre postura, le cuesta y a mí, mira, ahí está. Pues que como se encuentre, la postura como la encuentre en el brazo, a mí me mata, porque yo no puedo estar con ella en el brazo trabajando. Pues ya me he comprado lo que quería comprarme, a la Ben Blue. Que voy a enseñarles lo que me compraba las chicas, ¿sí? Mírala. Vale. Ahora se enfadará. Básicamente se enfadará porque... Pues porque eso, porque quiere estar ahí encima. A ver, que os lo enseño. Con una mano, me aclaro. A ver. Todo esto son medias de calcetín. Mira, ¿ves? Calcetín térmico. Color carne. Porque a veces, pues bueno, pues hace falta llevarlos así. Unas medias que... negras. Y calcetines de media, más finitos. Y estos que me han molado por el dibujillo que tenían. A ver que os lo enseño bien. Ahí.
ver, qué dibujito más mono. A ver si enfoca. Súper chulo. Más cositas. Que estoy haciendo la tonta ahí con el móvil en la mano cuando tengo 100.000 aparatos para poner las cosas. Bueno, mi camiseta interior. En color carne, ¿eh? Ahí. Con el interior afelpado, o sea, por dentro es como así, felpita, más calentita. A José, calcetines así más de vestir, para estos días de Navidad. Ah, yo me he comprado esta fajita, braguita así, que tiene el push-up del culo, que a mi edad ya, pues oye, van haciendo falta estas cosas. A José le he cogido dos calzoncillitos, este asiento nomás tejanito. Creo que le van a ir grandes, pero bueno, de cintura. Pero bueno, si de cintura le puedo coger una pincita o algo. Y en negro, que es la, a él le gustan oscuros. Y luego me he cogido un sujé. Oh, mira, que sí, que aunque son del mercado, no es mala marca, es de una mujer que a mí me da mucha confianza. Y es este, de la casa Selene. Mirad qué bonito. Además, es de los que te cogen bien de aquí al lado. Te recogen bien el pecho, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Sentirme el pecho recogido. Ahora todo esto hay que lavarlo. Yo no me pongo nada si no lo lavo antes. Pero quería, os lo quería enseñar. ¿Qué os parecen mis compras? A que están chulas. Y ahí tengo, mirad, es que mirad, ahí tengo la ropa que he doblado, que no la puedo llevar porque no me deja. Mirad, ahí está en el sofá. Como yo no estoy, es que hace volteretas en el sofá ya sola. Y luego queréis que yo me concentre a trabajar. Si es que no puedo, es que es imposible. Es que imposible. Mirad, yo monto la manta, ella la desmonta. Y así nos pasamos el día entero, ¿verdad, Blue? Luego se pone a hacer monerías. Y claro, yo no soy una, no es de hierro ni de hielo. Se pone ahí a mirarle las monerías al bicho. Ay, que ahora se ha quedado muy alto. Así. Bueno, me quedo mirándole las monerías. Me quedo en boba. Y cuando me doy cuenta, pues me ha pasado el tiempo en boba mirándola. Que, bueno, me llama José, que no viene. Que le han dado, ha cargado muy tarde. Claro, está en el País Vasco, está en Olavarría o Levarría, o como, es que nunca me sale el nombre de este sitio. Y que le han cargado muy tarde y encima descarga en Zaragoza. No sabe si llega la descarga, y si llega la descarga, lo que no va a llegar es a cargar y no le quedará disco, porque a ver, uno en su coche conduce las horas que quiere, aunque sea irresponsable, porque yo lo he hecho, pero en el camión, si te pasas de horas permitidas, pues claro, te multan. Esto lo hacen porque, pues primero, para que las empresas no se aprovechen y tengan a un camionero 12 horas seguidas conduciendo, porque el accidente es criminal. Y segundo, porque las personas también tienen una jornada laboral y no puedes tener a una persona trabajando, durmiendo 4 horas y siguiendo cargar, que antes pasaba, ¿eh? Mi padre lo cuenta. Mi padre cuenta que él se ha pasado, que él se pasaba, claro, él también era autónomo, él trabajaba en una cooperativa. Y a base de café Coca-Cola, que era el Red Bull de antes, el café con la Coca-Cola. Y entonces, claro, mi padre lo cuenta que antes, pues claro, cuanto más trabajabas, más ganabas. Y esto de que la Guardia Civil te paraba y te pedía la tarjeta, el tacógrafo, para ver las horas que llevabas en marcha, eso antes no existía. Claro, los que tenéis maridos pues de la edad de mi padre, que hayan sido camioneros, pues ya lo sabéis, lo tenéis claro. Pero ahora llevan un tacógrafo, que es un aparatito, la caja negra del camión, básicamente, que va con una tarjeta, y la Guardia Civil te para, coge esa tarjeta, la mete en un lector y les dice exactamente cuántos kilómetros has estado en marcha, cuántas veces has parado, el tiempo que has hecho las pausas. Blue, no, que se me sube a la mesa, aprendió a subirse a la mesa, oye. Y claro, si te pasas del tiempo, te multan, a ti, no a la empresa. Y entonces la empresa paga la multa si, por ejemplo, a José le han dicho, José, uy, ya pilla la bolsa. Ahora, que quería la bolsa ella para jugar, pues ya está jugando. Pues eso, si la empresa le dice a José, no, José, pásate, porque a lo mejor se pasa 10 minutos o 15 o una hora, ¿no? No, pásate, que si te multan la pagamos nosotros. Entonces ya es otra historia, ya la paga la empresa. Pero si no, que él se pasa porque dice, yo qué sé, va, que así trabajo más y hago más kilómetros y gano más dinero, que es un decir, ¿no? La multa la paga él. Tiene que decirte la empresa que te pases. Y tengo que decir que en esta empresa son, por lo menos con el tema horarios y tal, son bastante, son muy estrictos en el sentido de que cada camionero tiene su descanso. En sus horas de descanso no los llaman por teléfono, no les molestan.
los dejan descansar, que es muy importante. Pensar que una persona que está en la carretera necesita sus horas de descanso porque está en la carretera. Y no solo se juega su vida, es que pone en peligro la vida de otras personas, ¿no? Bueno, el caso es que va a Zaragoza y no llega. Es que está jugando con la bolsa. ¿Veis lo que os digo? Que me embobo. Se mete dentro de la bolsa, se pone a jugar con la bolsa y luego camina por dentro de la bolsa, y como la bolsa es finita, camina y se ve la bolsa moviéndose por el suelo con ella dentro. Bueno, pues eso, que se queda en Zaragoza, que la empresa tiene un coche, una furgoneta ahí en Zaragoza, con la que la puede coger, venir hasta aquí, o sea, hasta donde tiene su coche. Pero claro, es que, a ver, de Zaragoza aquí hay como unas 3 horas, más o menos, así de coche, o 2 horas. 2 horas, 2 horas y media, ponerle, hasta donde él tiene el coche. Y luego de su coche aquí hay otra hora. Entonces tiene que coger, dejar el camión, que llega a las 6 de la tarde al sitio. Ya lleva todo el día conduciendo. Coge la furgoneta de la empresa, vete hasta tu coche, de tu coche a casa. Ya tienes 3 horas más, que llegues aquí a las 9, a las 10 de la noche. Él quiere descargar el viernes en Zaragoza a primera hora o cargar. Entonces se tiene que ir el domingo, o sea, se tiene que ir mañana por la tarde. Que no le da. Y que es tontería. El gasto este de gasolina para la empresa también él considera que es tontería. Y, a ver, otra cosa es que se hubiera quedado aquí al lado de casa, que coge su coche y viene, ¿no? Pero así ya el viernes está a primera hora, o bien para descargar o bien para cargar. Y a ver si puede llegar el viernes pronto, que el sábado ya sabéis que empieza vacaciones y empieza a curarse y a cuidarse bien todo lo que es la parte inferior. Y ala, y a ver qué tal, cómo lo lleva todo, cómo estará todo. Ya se ha cansado de la bolsa. Y eso, pues que me quedo solita. Mañana aprovecharé. Hoy quiero aprovechar que para dejar todo el trabajo que pueda, todos los vídeos que puedas editar. Ya sabéis que yo voy con unos días de atraso, por tranquilidad mía, por todo. Porque así, pues yo como voy grabando durante el día. A ver, si yo grabara por la mañana, que dices, es que yo solo grabo ahora por la mañana, y por la tarde lo edito y por la noche lo subo, pues a lo mejor podría ir no al día, pero sí con un par de días o tres. Pero bueno, también es que desde que me entraron a robar en casa, yo pienso, ¿no?, que no tuvo nada que ver, porque la chica, las otras personas que les han robado no tienen vida en redes sociales, pero yo siempre subo las cosas con retraso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora yo estoy en casa, pero hace 2 horas estaba en el mercado. Y en el mercado he grabado una historia. Ay, 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 que está otra vez en la mesa, la madre que la parió. ¡Hala! Ya la he vuelto a sacar. Así me paso el día. Luego yo me parece que no hago nada, pero no vean. La de paso, luego al final digo, ¿dónde tengo yo tantos pasos? Pues de esto, de ir a detrás del blog. Bueno, pues eso. Yo ahora subo una historia desde el mercado, ¿no? Estoy en el mercado, o estoy tomando café con amigas, o estoy. Y subes la historia al momento, en hora real. Ya no es porque nadie sepa que estás ahí y vaya a verte, que eso sería increíble, ¿no? Más que nada es porque saben que no estás en casa. Ahí es donde está el problema. Y pueden entrar en tu casa mientras tú no estás con tan impunemente. Entonces, siempre más recomendable para evitar males mayores, o para evitar llorar después, o para evitar que te destrocen la casa, o que te la ocupen, o 100.000 cosas. Siempre es mejor, si tienes que subir cosas a las redes sociales, pues subirlo más tarde. O sea, cuando tú subas algo de que estás en la calle, hacerlo ya en casa. Y así, bueno, pues, oye, nunca saben que no estás en casa. Claro, que si te tienen que entrar, te van a entrar, estés dentro, fuera o en cualquier lado. Pero bueno, dicen que quien evita la tentación, evita el peligro. Pues bueno, es lo que hay. Pues mañana aprovecharé para hoy todo lo que pueda hacer de ordenador. Y mañana a ver si puedo todo lo que pueda de limpieza. Porque no me queda la ropa que llevo puesta para lavar. Y mañana jueves, mira, mañana cambiaré las sábanas. Y así yo también me las dejo limpias. Porque claro, la idea era que José llegaba hoy, se iba mañana o pasado por la mañana, pero claro, como no ha podido ser, pues la idea era lavarle su ropa del camión, el saco de dormir, todo esto, pero claro, ahora ya no puede ser, así que aprovecharé, lavaré las sábanas de la cama, lavaré todo lo que tenga que hacer, bueno, nada, las sábanas, las 2 toallas que tengo en el baño de uso, porque a ver, yo no sé, vosotros laváis las toallas cada vez que os ducháis o las aprovecháis un par de veces. Porque claro, es que te secas el limpio. Yo es que las aprovecho un par de veces. Por eso lo digo. Yo la del gimnasio, me ducho lunes y martes, la lavo,
y luego el miércoles y jueves y la vuelvo a lavar. Y en casa, pues la del viernes, sábado y domingo, pues la, el lunes ya está lavándose. ¿Vosotros hacéis lo mismo? ¿O yo la lavo demasiado poco? Porque claro, yo, cuando Ana me tiraba cada día 6 toallas para lavar, cada vez que se duchaba era una toalla, le decía, Ana, que te secas, limpia. ¿Tenía razón Ana o tenía razón yo? Vamos a dejarlo ahí, dejádmelo en los comentarios, que yo los leo, tardo en contestarlos, pero los leo. Los leo y contesto. Bueno, pues eso, mañana haré eso, haré limpiecita, me dejaré todo medianamente limpio, que el viernes tengo un plan. Tengo que cumplir un deseo que quería desde... que algo que me planteé el año pasado y todavía me veía que se acaba el año y no lo hacía. Pues se acabó. Esta, ahora ya sí que va, pa'lante. Pues nada, voy a ponerme a trabajar un ratillo, que ya os he dado un montón la tabarra. Me voy a poner a trabajar, voy a hacer algo. Voy a editar algún vídeo. ¡Ay! Acabo de entrar a comer en la jaula. ¿Lo oís? Pues eso. Eso lo hace para decirme que está en la jaula, que no la cierre, ¿eh? Mirad, si es puñetera. Pues me voy a poner a trabajar un ratico y luego ya os voy contando. Bueno, pues os cuento que estaba yo aquí tan tranquilita grabando una receta y me ha llegado un regalito, que ya venía así. Y bueno, es un maletín, pero no sé de qué ni de quién, porque nadie me ha hablado, o sea, tiene que ser alguien que tenga mi dirección de otros años. Vamos a abrirlo, va. Bueno, pues como ya os he dicho, no sé quién me lo envía, porque nadie me ha dicho que me mandaba nada. Pero tiene que ser alguien que tenga mi dirección. Ahora haré indagaciones, a ver. Bueno, pues lo voy a abrir aquí en directo. Uy, en directo no, o sea, con vosotras. O sea, por la por el empaque sé que es un maletín, que es lo que se ve, pero es que no se ve nada más. Absolutamente nada más. A ver, por aquí. Muy, o sea, se ve lo que hay dentro, pero está bien empaquetadito, ¿eh? Ahí está. Ah, por cierto, me ha llegado con Amazon, así que es algo que alguien me manda desde Amazon. Bueno, pues aquí está el maletín, lo abrimos, ¿no? A ver qué hay. Suavecito y el color me encanta. ¡Hala! Bueno, mira, es un maletín para poner las cosas del punto de diamante, de los cuadritos que hago yo. Que van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 60 botecitos, madre mía, para hacer labores grandes. Y luego aquí tiene como un bolsito, o sea, un bolsillo con cosas. Vamos a ver lo que hay aquí, que también. ¡Anda, un embudo! Mira, que yo qué hago ahí, que a veces hasta se me caen. Perfecto. ¡Ay, qué bonita! Una bandejita con forma de hoja. Cera. Esto siempre va bien, porque cuando gastas el multiplier, o sea, los lápices con muchos brillantitos, gastas mucha cera. Bolsitas transparentes de zip. Estas también vienen muy bien. Una brochita que sirve para colocar los brillantitos en la bandeja. Una bandejita pequeña lila. Oye, qué bonita. Uy, una más grande, o sea, una morada y otra lila. Lápices de, con bastantes multiplayer, que vienen con multiplayer. O sea, aquí siempre es de uno y luego aquí atrás tienes el de 2, el de 3, el de 5 y el de 7. O sea, muy bien. Dos, a ver, serían dos, o sea, serían tres. Dos de 5 y uno de 7. Y vienen las esponjitas, pues para que se nos haga más cómodo. Ahí, mirad. Y es más cómodo trabajar con esto. Yo tengo mis propios lápices, pero bueno, oye, que siempre van muy bien. Y esto, bueno, que se desmonta y se monta, por si queréis cambiarlos. Más cositas. Hay pegatinitas pequeñas para los tarritos, para poner los números o lo que queramos. Ya, yo los pongo con rotulador permanente porque luego lo puedo borrar, ya que cada labor tiene diferentes números o símbolos. Una rasqueta para ponerlos derechitos una vez que terminas. Madre mía, sí que vienen cosas. Dos cucharitas, pues será para coger los diamantitos del bote cuando no tienes que poner muchos,
pues los metes la cucharita y los pones. Oye, también está muy bien esto, bien pensado. Y las pinzas que están aquí, para o bien quitar algún diamante que te equivocas, o para las que tienen mucha habilidad, que los ponen con la cintita esta. Oye, pues yo me voy a guardar aquí lo que sí que voy a utilizar. Los lápices estos no, porque ya me guardo los míos directamente. La rasqueta, el cepillito, las bolsitas las pongo en otro sitio, el embudo lo pongo en otro sitio y las pegatinas lo pongo en otro sitio. Y aquí me quedo con lo que yo gasto cada vez que saco una manualidad. Y lo pongo en su sitio y mirad qué bien queda. De hecho, es más, te lo puedes llevar a cualquier sitio, que queda súper cómodo, increíble. Oye, pues perfecto. Bueno, que no sé quién me lo ha mandado, pero que lo indagaré y que desde aquí le doy muchísimas gracias por acordarse de mí, porque, bueno, no merecemos, o yo en otros no lo sé, ¿no? No puedo hablar por boca de nadie, pero yo sé que personalmente no merezco nada. Hago lo que hago porque quiero, porque me gusta, por darle visibilidad a una vida real, y que no merecemos, pues eso, que yo no merezco que perdáis ese tiempo en traer un regalo, buscarlo, mandármelo, pero que lo agradezco de verdad, de todo corazón, que me hacen mucha ilusión los regalos, parezco una niña chica, pero que de verdad que os lo agradezco muchísimo, que muchas gracias de verdad, que sois un amor, que os quiero un montón, porque cómo no os voy a querer con estos detallitos que tenéis. Os quiero con detalles y os quiero sin ellos. Así que nada, voy a seguir grabando la receta, porque es que me ha pillado en mitad de grabar una receta.